But in this hour, we come to section 2 of the general judgment. Lecture 6 is entitled The Dividing Line, The General Judgment. Sección 2, El Juicio General. Lección 6, La Línea Divisora. The Day of Judgment is a vastly important and practical subject in the study of eschatology. El Día del Juicio es algo muy importante, muy relevante, muy práctico en el estudio de la escatología. It is an issue that is the subject of extensive revelation in the Bible. Es un tema de que en que la Biblia encontraremos mucha información. In fact, the term day, as a reference to the Day of Judgment, tanto así que la palabra día con relación a la frase día del juicio occurs 58 times in the New Testament. Aparece 58 veces en el Nuevo Testamento. And according to Hebrews 6:1-3, y según Hebreos 3:1-6, it is a fundamental point or an elementary principle of Christian teaching. Es un aspecto fundamental y esencial de la enseñanza cristiana. And let me emphasize then once more. Permítame enfatizar una vez más that to establish the biblical system of prophecy, que para establecer un sistema bíblico de profecía, we are not going to details, no estamos viendo los detalles, or marginal biblical issues, o los aspectos marginales de la Biblia. The subject of the judgment is at the heart of biblical revelation. El tema del juicio está en el corazón de la revelación escritural. Well, let me hasten to say that this study is not a comprehensive study of the Day of Judgment. Y también quiero decirles que este estudio no es un estudio comprensivo del Día del Juicio. I will leave many important issues beside. Hay muchas otras cosas importantes que no veremos. And we will focus on simply how the general judgment clarifies the system of eschatology taught in the Bible. Y solamente nos vamos a dedicar a ver cómo es que el día del juicio ayuda a simplificar y esclarecer este tema de la escatología. Now we are asking the question, how does this doctrine help us to choose between the various systems? Estamos tratando de responder la pregunta, ¿cómo el estudiar sobre el juicio nos ayuda a decidir cuáles de las escuelas, de las cuatro escuelas, es la correcta? Now let me give you the thesis of this lecture. Permítame darle la tesis de esta lección. There will be one judgment of all men, living or dead. Habrá un solo juicio de todos los hombres vivos o muertos. Righteous or unrighteous. Justos e injustos. Occurring at the second coming of Christ. Y esto sucederá en la segunda venida de Cristo. Issuing in either eternal life or eternal punishment. Dando vida eterna o condenación eterna. This thesis has 3 points. Esta tesis tiene 3 puntos. It argues that the scope of the judgment is all men living and dead. Nos enseña primero de que el espectro del juicio es todos los hombres. The time of the judgment is the second coming of Christ. El tiempo es la segunda venida. And the issues of this judgment are eternal life or eternal punishment. Y el asunto en juego es la vida eterna o la condenación eterna. So in this lecture, we're focusing on the line that divides this age from the age to come. Así que estamos estudiando o enfocándonos en la línea divisora entre este siglo y el siglo venidero. If the judgment occurs at the second coming, si el juicio sucede en la segunda venida, is absolutely universal, es absolutamente universal, and issues in the eternal state, y nos lleva al estado eterno. This will confirm what we have said already about what system is correct. Esto confirmará
lo que ya hemos dicho sobre cuál es el sistema bíblico correcto. Now our methodology will not be to survey all the biblical materials. La metodología que vamos a usar no es ver todos los pasajes bíblicos. But we will take up three classic passages which extensively deal with the judgment. Sino que tomaremos tres pasajes clásicos que hablan abundantemente sobre el tema. Those passages are Esos pasajes son Matthew 25, Romans 2 and 2 Peter 3. Mateo 25, Romanos 2 y 2 de Pedro 3. Turn first of all to Matthew 25, 31 to 46, and Oscar will read that passage for us. Vamos a leer el primer pasaje, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre». Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Well, in the first place, there can be no real doubt about the timing of this judgment. Lo primero es que no hay duda sobre cuándo va a suceder este juicio. Verse 31 is explicit. El versículo 31 es explícito. When the Son of Man comes in his glory. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. This is a clear reference to the second coming of Christ. Esta es una referencia clara a la segunda venida de Cristo. The entire preceding context confirms this. Y aún más el contexto también confirma esto. Nor can there be any doubt about the issues of this judgment. Tampoco hay nada aquí de dudar con relación a qué se va a hacer en el juicio. The issues are eternal life or eternal punishment. Vida eterna o castigo eterno. Verse 46 is explicit. Versículo 46 es explícito. This language and its context clearly refers to the permanent eschatological conditions of the eternal state. Este pasaje habla sobre el estado escatológico eterno. It assumes that both the righteous and the wicked leave this judgment in their final resurrected condition.
Y es claro también de que tanto el justo como el impío, después del juicio, vendrán al juicio y saldrán del juicio en sus cuerpos resucitados. But some question has been raised by interpreters. Ahora, algunas preguntas sí se han levantado por algunos intérpretes. About the scope of this judgment. Con relación a el espectro, es decir, de quienes se habla en el juicio. And they have argued that there is a limited scope. Y dicen que hay un espectro limitado. Now this also seems to be a difficult interpretation. Sí me parece como una interpretación difícil. Because Matthew 25:32 seems to be explicit about this as well. Porque el versículo 32 parece ser explícito también. It says all the nations will be gathered before him. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Nevertheless, premillennial interpretations have labored to limit the reference of all the nations. Aun así, los premilenialistas limitan el espectro al traducir la frase todas las naciones. The key issue here is the meaning of the phrase all the nations. El asunto principal a discutir en este pasaje es la frase todas las naciones. Some think it refers only to the Gentile nations. Algunos entienden que esto nada más se refiere a los gentiles. But does not include the Jewish nation. Pero no a los judíos. Well, we must understand this phrase, all the nations. Debemos entender esta frase, todas las naciones. By means of its context in Matthew. Por su contexto en Mateo. It is true that the word nations. Es verdad que la palabra nación o naciones, perdón, used in the plural, usada en el plural, and used by itself, y usada por sí sola, refers to Gentile nations in Matthew. Se refiere en Mateo a la nación gentile, de gentiles, al pueblo de los gentiles. The word nations used by itself may even be translated Gentiles. Tanto así que en algunos momentos, algunos pasajes, se puede traducir la palabra usada aquí y traducida como nación, se puede traducir como gentiles. This is how it's used in Matthew 6:32, Mateo 6:32, 10:5, 10:5, 10:18, 10:18, 12:18 and 21, 12:18 y 21, and 20:19 and 25. Y 20, 19 y 25. But the case is very different with regard to the phrase all the nations. Pero es muy diferente cuando tú tienes la frase todas las naciones. The phrase all the nations occurs in three other places in Matthew. Esta frase todas las naciones sucede tres veces en el libro de Mateo. 24:9, Mateo 24:9, 24:14, Mateo 24:14, and 28:19. Y Mateo 28:19. Matthew 24:9 speaks of Christ's disciples. Mateo 28:19 habla de los discípulos de Jesucristo being hated by all the nations. Siendo odiados por todas las naciones. There is good reason here to regard this phrase as including the Jewish nation. Hay mucha razón del por qué debemos creer que esto incluye a los judíos. There is an emphasis in the context. Hay un énfasis en el contexto. On the apostasy of the Jewish nation. Con relación a la apostasía de la nación judía. And the destruction of Jerusalem. Y la destrucción de Jerusalén. That makes it likely. Que nos hace pensar. That all the nations includes the Jews as hating Christ's disciples. Que todas las gentes o naciones incluye a los judíos. In Matthew 24:14 and 28:19, en Mateo 24:14 y 28:19, the phrase all the nations, la frase todas las naciones, is used to designate the scope of the church's evangelistic mission. Se usa para
especificar el espectro de la evangelización y las misiones de la iglesia. The gospel is to be preached to all the nations. El evangelio ha de ser predicado a todas las naciones. And when we hear that the gospel is to be preached to all the nations, y cuando oímos de que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, it's clear that this includes the Jews. Es obvio que incluye a los judíos. Acts 1:8. Hechos 1:8. Beginning at Jerusalem. Empezando en Jerusalén. Romans 1:16 and 17. Romanos 1, 16 y 17. To the Jew first and also to the Gentile. Primero al judío y luego al gentil. But Matthew 28:19's parallel passage. Pero el pasaje paralelo de Mateo 18:19. Luke 24:46-49. Lucas 24:46-49. Makes the fact explicit. Hace el asunto explícito. That all the nations includes the Jews. De que todas las naciones incluye a los judíos. And Oscar will read that passage for us now. Luke 24:46-49. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Notice especially the phrase, to all the nations, beginning from Jerusalem. ¿Se dan cuenta de la frase, en todas las naciones, empezando, comenzando desde Jerusalén? These uses of the phrase all the nations, este uso de la frase todas las naciones, are the true parallels of Matthew 25:32, son el verdadero paralelo de Mateo 25:32, and show us that in Matthew 25:32, y nos enseña de que Mateo 25:32, it is not only Gentiles that are meant, se refiere a tanto gentiles como judíos, no solamente los gentiles. Both Jews and Gentiles, tanto los judíos como los gentiles, all the nations, todas las naciones, are the object of the preaching of the gospel, son el objeto de la predicación del evangelio, and that are called to appear before God in Christ at the last day. Y son llamados a aparecer frente a Jesucristo en el último día. Matthew 25:31-46. Mateo 25, 31-46 is the final triumphant stanza. Es el último, la última estrofa triunfante of a judgment theme that runs through Matthew's gospel. De un tema de relacionada con el juicio que va en todo el evangelio de Mateo. You may compare the following passages. Podrían luego comparar los siguientes pasajes. Matthew 7:22. Mateo 7:22. 11:20-24. 11:20-24. 12:36-42. 12:36-42. And 16:26-27. Y 16:27. We must interpret Matthew 25 in line with such passages. Debemos interpretar a Mateo 25 a la luz de tales pasajes, which always speak of a single day of judgment, que solamente hablan de un solo día de juicio. And these passages teach that ancient nations, y estos pasajes enseñan de que las naciones, cities of Jesus' day, las, incluyendo las ciudades en el tiempo de Jesús, every man and all the nations, cada hombre y todas las naciones, of all history will be at the day of judgment. De toda la historia estarán en el día de juicio. Matthew 25 must be seen as absolutely universal in its scope. Mateo 25 debe ser visto en, de manera absoluta en su espectro. But now we must come to our second classic judgment passage.
Vamos entonces al segundo pasaje clásico del juicio general. Romans 2, 5 to 16. Romanos 2, 5 al 16. Romans 2, 5 to 16. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Now this key passage on the judgment occurs in a larger section of Romans. Este pasaje clave de Romanos está dentro de un tema un poco más general dentro de la carta de los Romanos. That has for its theme the revelation of the wrath of God against all men. Que tiene como tema la revelación o la manifestación de la ira de Dios a todos los hombres. From 1:18 to 2:16. Desde Romanos 1:18 a Romanos 2:16. Paul deals with the wrath of God against all men in general. Pablo trata el tema de la ira de Dios sobre todos los hombres en general. And then at 2:17 he transitions to deal with the wrath of God against the Jews in particular. Y luego en Romanos 2:17 Pablo hace una transición para tratar el asunto específico del juicio de los judíos. The key point in that structure is, of course, el punto clave en esa estructura es that this passage occurs as part of the wrath of God against all men in general. De que este pasaje compromete parte del tema completo que es la revelación de la ira de Dios a todos los hombres. Now again, we're simply going to ask three questions about the judgment. Una vez más, vamos a hacer tres preguntas sobre este juicio. We will consider its issues. Vamos a considerar its scope sus asuntos, and its time. Su espectro y su tiempo. First of all, the issues of this judgment. El asunto, los asuntos. Well, positively, the issue is eternal life. Positivamente es la vida eterna. Note the description of verse 7. Miren el versículo número 7. Glory, honor, immortality, and eternal life. Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. And verse 10, glory, honor, and peace. Y versículo 10, gloria, honra y paz. These are words that Paul uses to describe the bliss of the eternal state and the resurrection. Estas son palabras que Pablo usa para hablar de la bendición del estado eterno. Negatively, the result of this judgment is also clear. También se habla de manera clara el aspecto negativo. For wicked men, it is eternal death or eternal punishment. Para los hombres malvados, es el castigo eterno. The contrast with eternal life makes this clear. El contraste con la vida eterna es clara. On the one hand, there is eternal life. On the other hand, there is wrath and indignation. De un lado tenemos
ira eterna y del otro lado tenemos vida y vindicación. And so Paul, by speaking of wrath and indignation, describes eternal torment. Cuando Pablo habla de la ira y de la indignación, habla del castigo eterno. And this presumption is borne out by the language Paul uses. Y eso lo asumimos por el lenguaje que usa Pablo. All of which language refers to the torments of eternal punishment. Todas esas palabras que él usa para describir el tormento eterno. Verse 5 speaks of wrath and the righteous judgment of God. El versículo 5 habla sobre la ira de la revelación del justo juicio de Dios. In verse 8 we hear of wrath and indignation. En el versículo 8 vemos ira y enojo. Verse 9 speaks of tribulation and distress. Versículo 9 vemos tribulación y angustia. And verse 12 speaks of those who will perish. Y el versículo 12 habla de los que también perecerán. And so the issues of this judgment are clear. Así que los asuntos de este juicio los tenemos claro. But the scope of this judgment is also emphatically clear. Y también el espectro de este juicio es claro. In general, the scope is every man. Verse 6. En general, versículo 6, es todos los hombres. More specifically, it is every soul of man who does evil, verse 9. Más específicamente, es sobre todo ser humano que hace lo malo. Or every man who does good, verse 10. O todo el que hace lo bueno, versículo 10. Or it is all who have sinned without the law. O todos los que han pecado sin la ley. And all who have sinned under the law. Y todos los que han pecado con la ley. Verse 12. Versículo 12. In particular, the scope is both the righteous and the unrighteous. En particular, tenemos de que se habla de los justos y de los injustos. Verses 7 to 10. Versículos 7 al 10. And it is both Jews and Gentiles. Y es tanto los judíos como los gentiles. Verses 9 through 12. Versículos 9 al 12. Because there the Jews are those with the law. Porque ahí son los judíos con la ley. And the Gentiles are those without law. Y los gentiles sin la ley. And it is both the living and the dead. Y son tanto los muertos como los vivos. Paul believes that his contemporaries will be at this judgment. Pablo cree que sus contemporáneos estarán presentes en este juicio. Now either Paul was wrong, o era que Pablo estaba equivocado, or his contemporaries must be raised from the dead to appear at this judgment. O es que sus contemporáneos deben ser resucitados de los muertos para poder presentarse en este juicio. And so it is clear that all the contemporaries of Paul, all men living and dead, will appear at this judgment. Así que es claro que todos los contemporáneos de Pablo, todos los vivos, todos los muertos, estarán presentes en el juicio. And in this connection, note particularly, en esta conexión, noten particularmente, the present tenses of the verbs, el sentido presente de los verbos, in verses 4 and 5 and 7 through 10. En los versículos 4, 5 y 7 al 10. The timing of this judgment is also clear. También es claro en este pasaje el tiempo del juicio. Although perhaps not as emphatic. Aunque quizás no tiene tanto énfasis. But the following considerations clearly point to the time of this judgment as the time of Christ's second advent. Pero la explicación el texto nos muestra de que sí se refiere a la segunda venida de Cristo. Verses 6 and 16 are parallel with Matthew 16, 27. Tanto el versículo 6 como el 16 son paralelos a Mateo 16, 27. Quoting the words, who will render to each man according to his deeds. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. These words are quoted in Matthew 16, 27. Estos lo dice Mateo 16, 27. But in Matthew 16, 27, there is an explicit reference to Christ's second coming. Y en Mateo 16, 27 hay una referencia explícita de cuándo será esto. For the Son of Man is going to come in the glory of his Father.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre with his angels, con sus ángeles, and will then recompense every man according to his deeds. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A second argument for the timing of this judgment follows. Un segundo argumento va de la siguiente manera. We may argue from the rewards mentioned here and their parallel with the rewards given Christians at the second advent. Si tomamos las recompensas mencionadas en el texto en capítulo 2 de Romanos y los pasajes paralelos que hablan de esas recompensas, nos mostrará de que esto es en la segunda venida. Verse 7 speaks of eternal life. Versículo 7 habla de la vida eterna. But Matthew 25:46 says this is given to Christians at Christ's second coming. Mateo 25:26 dice que la vida eterna se entrega en la segunda venida de Cristo. Verses 7 and 10 speak of glory. Versículos 7 y 10 hablan de la gloria. But glory is given to Christians at Christ's second coming. Y la gloria se le da a los cristianos en la segunda venida de Cristo. Compare Colossians 3:4. Comparemos Colosenses 3:4. 1 Corinthians 15:43. Primera de Corintios 15:43. And Romans 8:18. Romanos 8:18. Verse 7 speaks of immortality. El versículo 7 habla de inmortalidad. But according to 1 Corinthians 15:53, y según Primera de Corintios 15:53, this is given to Christians at Christ's second coming. Esto se le da a los cristianos en la segunda venida. A third argument for the timing is this. Un tercer argumento con relación al tiempo. We have explicit mention of the day when God will judge the secrets of men through Jesus Christ. Hay un pasaje que habla claramente de cuándo es que será juzgado los secretos de los hombres por Jesucristo. Look at verse 5 and also at verse 16. Vean el versículo 5 y 16. Verse 16 tells us the time of this judgment. Aquí nos dice el tiempo del juicio. It is the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Será el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. But this is the day of Christ's second coming. Pero este es el día de la segunda venida. 1 Corinthians 4:3-5. Primera de Corintios 4:3-5. 2 Thessalonians 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Romans 13:12. Romanos 13:12. 1 Corinthians 1:8. Primera de Corintios 1:8. 1 Corinthians 3:13. Primera de Corintios 3:13. 1 Corinthians 5:5. Primera de Corintios 5:5. Philippians 1:6. Filipenses 1:6. And 2 Thessalonians 2:2. Segunda de Tesalonicenses 2:2. All teach that Christ will judge the secret of men when he returns. Todos estos pasajes enseñan que Jesucristo va a juzgar los secretos de los hombres cuando él vuelva en su segunda venida. Again, our thesis has been established. Una vez más, hemos comprobado nuestra tesis. In Romans 2, en Romanos 2, the judgment is absolutely universal. El juicio es universal. Results in the eternal state. Resulta en la vida, en el estado eterno. And takes place at Christ's second coming. Y sucede en la segunda venida. The third passage is 2 Peter 3, verses 3-13. Vamos al tercer pasaje, 2 de Pedro 3:13-3. And we'll read this passage as well. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los cielos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Peter 3 is one of the most rich and interesting passages in the Bible with regard to eschatology. Segunda de Pedro 3 es uno de los pasajes más ricos en el tema de la escatología. It presents a unique perspective on redemptive history. Nos da una excelente foto de la historia de la redención. And confirms the thesis we are establishing with regard to the general judgment. Y confirma la tesis que estamos hablando sobre este juicio general. Now I have a question for you that I want you to answer. Tengo para ustedes una pregunta. What word occurs in verse 4, verse 9, and verse 13? ¿Qué palabra sucede en los versículos 4, 9 y 13? Please answer. Pastor Mendez. Promise. Yes, it is the word promise. This word promise gives us the theme of these verses. Es la palabra promesa y nos da el tema de estos versículos. Of course, it is a specific promise that Peter has in mind. Claro que es una promesa específica que Pedro tiene en mente. What is the specific promise that he has in mind? ¿Cuál es esta promesa específica? Pregunto. JJ. No sé, el hermano dijo ya. Second coming. Yes. The promise here is specifically the promise of his second coming. Sí, la promesa es la de la segunda venida. This is explicit in verse 4. Explícito en el versículo 4. That's and it's clearly implied in verse 9 and verse 13. Y es implicado claramente en el versículo 13. Sometimes I think we forget this when we expound 2 Peter 3:9. Y creo que muchas veces nos olvidamos de esto cuando hablamos de este pasaje. Now it is to be noted here. Debemos tomar cuenta aquí. That the term the day of the Lord, que el día del Señor, esa frase, is equivalent with Christ's coming. Es equivalente a la venida de Cristo. Or the Greek word parousia. O la palabra griega parousia. Several things demonstrate this. Algunas cosas nos demuestran esto. Throughout the New Testament, the day of the Lord Jesus is the day of the second coming. A través de todo el Nuevo Testamento, el día del Señor Jesucristo es el día de la segunda venida. And the term Lord refers to Jesus Christ throughout this passage. Y en este pasaje la palabra Señor se refiere a Jesucristo en todo el pasaje. In fact, throughout 2 Peter, without exception, the Lord is always Jesus Christ. En todo el libro, la carta de 2 de Pedro, sin excepción. Compare 3:2, 2 de Pedro 3:2, 3:8, 9:15 and 18. 9:15 y 18.
The connection between the mention of verse 9 in verse 9 of the Lord's promise, la conexión entre el versículo 9 y la promesa, and the phrase day of the Lord in verse 10, y la frase día del Señor en el versículo 10, shows that the promise and the day of the Lord are the same thing. Nos muestran que la promesa y el día del Señor se refieren a lo mismo. You see what happens. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? The Lord is not slow about his promise, but the day of the Lord will come. Verses 9 and 10. El Señor no retarda su promesa, pero el día del Señor vendrá. The coming of Christ is the day of the Lord. La venida del Señor es el día del Señor. And of course, this means too that the day of God is also the coming of Christ. Y también nos enseña que el día de Dios es la segunda venida. And in fact, it's interesting that in 2 Peter 1:1, en segunda de Pedro 1:1, Peter may call Jesus Christ God. Pedro le llama a Jesús Dios. The second coming of Christ, la segunda venida de Cristo, is the permeating emphasis of this passage. Es el énfasis en todo este pasaje. Now let's try to lay aside our own prejudices and our own systems and ask what 2 Peter 3, 3-18 teaches about eschatology. Vamos a tratar de poner a un lado todo lo que nosotros sabíamos antes de venir al módulo sobre escatología, y vamos a tratar de definir de qué es que habla 2 de Pedro 3, 3 al 13. If we let Peter speak for himself, si dejamos que Pedro hable por sí mismo, it's clear that Peter sees two destructions which separate three worlds. Es claro que Pedro ve dos destrucciones que separan tres mundos. The then world was destroyed by water. El mundo de entonces fue destruido por agua. The now world will be destroyed by fire. El mundo que existe ahora será destruido por fuego. And this will issue in the new world, trayendo el nuevo mundo. Once this simple scheme is understood, we may fill in all sorts of details. Después de haber completado ese esquema sencillo, podemos agregarle más detalles. And you see these details in the chart that's been given you. Y vemos esos detalles en las hojas que ustedes tienen. Hay un gráfico ahí en la página 16. Pueden ver los detalles. And once we see all this detail and understand the structure of Peter's eschatology, después de ver estos detalles y entender la estructura de la escatología de Pedro, we can see how false other interpretations of this passage are. Podemos ver si otra interpretación es falsa. The preterist interpretation is adopted by postmillennialists. La interpretación preterista es adoptada por los postmillennialistas. Such interpreters think that the new heavens and new earth, tal interpretación cree que los nuevos cielos y nueva tierra, is a figurative way of referring to the gospel age. Es una frase para figuradamente referirse a la era del evangelio, which comes after the destruction of Jerusalem, que vendría o viene luego después de la destrucción de Jerusalén. But this interpretation makes no sense in 2 Peter 3. Pero esta interpretación no cabe en 2 de Pedro 3. The subject of 2 Peter 3 is the promise of Christ's coming. Porque el tema de 2 de Pedro 3 es la venida de Cristo. Not the gospel age. No la venida de la era del evangelio. Secondly, 2 Peter 3 is talking about a material destruction of the world. Segundo, 2 de Pedro 3 está hablando de una destrucción material del mundo. The flood destroyed a physical world. El diluvio destruyó un mundo físico. And the fire will destroy a physical world. Y el fuego va a destruir un mundo físico. And out of it will come a new world that is physical. Y de ahí saldrá un nuevo mundo físico.
The third problem was saying that the new heavens and new earth is the gospel age. Otro problema con decir que el nuevo cielos y nueva tierra es la era del evangelio is that the crisis in view in 2 Peter 3 es que la crisis que vemos en 2 de Pedro 3 does not bring the conversion of the ungodly no trae la conversión de los injustos but brings their destruction sino su destrucción verses 9 to 12 versículos 9 al 12. A second false interpretation must be answered as well. También debemos dar respuesta a una segunda falsa interpretación. And this is the dispensational interpretation taught in the Scofield Bible. Siendo esta la interpretación dispensacionalista enseñada en la Biblia de Scofield. And you see what this interpretation is like from the diagram. Y pueden verlo en el diagrama de la página 17. The dispensationalists include in the day of the Lord. Los dispensacionalistas incluyen el día del Señor. The seven-year tribulation. La tribulación. The second coming of Christ. La segunda venida. And the thousand-year millennium. Y el milenio. So that 1,007 years separates the now world from the new world. Queriendo decir que entre el mundo de ahora y el Nuevo Mundo tiene un periodo de 1,007 años. I think it's obvious how this interpretation destroys Peter's a wonderful picture of prophecy. Creo que es obvio cómo es que tal interpretación destruye lo que Pedro está tratando de construir. But besides this, there are two powerful objections to this theory. Vean dos objeciones poderosas a esta teoría. First, it has no exegetical basis in the passage. Primero, no tiene base exegética. It is simply invented to make the dispensational scheme fit this passage. Sino que se inventa para forzar el esquema dispensacionalista en el pasaje. This theory results in a forced and unnatural understanding of the day of the Lord. Esto nos hace entender de manera forzada y de manera no natural lo que Pedro quiere decir. The day of the Lord is the second coming of Christ. El día del Señor es la segunda venida de Cristo. As we have seen. Como hemos visto. The day of the Lord brings sudden destruction. El día del Señor trae destrucción repentina. A destruction like that of the flood. Como sucedió en el diluvio. And to say that it is 1,000 years long y decir que es un periodo de 1,000 años is to say that the coming of Christ lasts 1,000 years es decir que la venida de Cristo dura que Cristo dura 1,000 años para llegar and that it brings a destruction that is not swift and sudden y que no trae una destrucción que es de inmediato but slow and gradual sino lenta and this defies the meaning of Peter's words y esto cambia el significado de las palabras de Pedro. Well, all that being said by way of introduction, habiendo dicho todo eso como introducción, let's go back to our thesis. Volvamos a la tesis. Clearly, the timing of this judgment is the second coming of Christ. Claramente, el tiempo de este juicio es la segunda venida de Cristo. Verse 10 speaks of the day of the Lord in which the heavens will pass away. El versículo 10 habla del día del Señor donde los cielos pasarán. And speaks of that day coming like a thief. Y habla de ese día como el ladrón en la noche. This phrase is borrowed from Matthew 24:43. Y esta frase es tomada o prestada de Mateo 24:43. Where it is used of the coming of the Son of Man. Cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre. It is the promise of his coming which brings not only the destruction of the present world. Es la venida de Cristo que trae no nada más la destrucción del mundo presente. But according to verse 13, brings a new heavens and new earth. Pero según el versículo 13, trae nuevos cielos y nueva tierra. According to his promise, según su promesa, the promise of his second coming, de la segunda venida, we look for a new heavens and new earth. Buscamos nuevos cielos y nueva tierra. The timing is Christ's second coming. El tiempo de la segunda venida de Cristo.
And of course, the scope of this judgment is also clear. Y el espectro también es claro. It's nothing less than universal. Es universal. The world as a whole is destroyed. Todo el mundo es destruido. Verse 7 speaks of the heavens and earth. El versículo 7 habla de cielos y tierra. Verse 10 of the heaven and the elements. Versículo 10, los elementos del cielo. Verse 12 of the heavens and the elements. Versículo 12, del cielo y los elementos. The parallel with the flood is instructive. Está el paralelo del diluvio. Since it speaks to the universal character of this judgment. Hablando del aspecto universal de este juicio. And the new heavens and new earth which emerge out of this judgment. Y los nuevos cielos y la nueva tierra que salen de este juicio. Implies its universality. Implican su universalidad. The time, the scope, the issues of this judgment are tiempo, also not in doubt. Tiempo, espectro y el asunto. And the issues of this judgment are not in doubt. El asunto no está en duda. The issue for the wicked is eternal destruction. El asunto para el impío es la destrucción eterna. The eternal destruction of the wicked is implied by the universal destruction of the present world. La destrucción de los malvados está vinculada con la destrucción del mundo presente. And verse 7 speaks of the judgment and destruction of ungodly men. Y el versículo 7 habla de la destrucción de hombres malvados. And verse 9 teaches. Versículo 9 habla that the unrepentant will perish unless they repent before Christ's second coming. O enseña que los que no se arrepienten van a perecer a menos que se arrepientan. The eternal blessedness of the godly is also a result of this judgment. También hay una bendición eterna a los santos. Verse 13 asserts this judgment will usher in the new heavens and the new earth. El versículo 13 nos dice de que traerá para nosotros nuevos cielos y nueva tierra. And this is clearly a reference to the eternal state of the righteous. Y esta es una referencia clara al estado eterno de los santos. Compare Revelation 21:1 and following. Comparando con Apocalipsis 21:1 y siguientes. Now what have we learned? ¿Qué hemos aprendido? The three major New Testament passages about the judgment. Los tres pasajes principales del Nuevo Testamento que hablan sobre el juicio agree that the time of the judgment is the second coming of Christ. Están de acuerdo que el tiempo del juicio es la segunda venida de Cristo. That the issues of the judgment are eternal life and eternal punishment. Que el asunto es la vida eterna y el castigo eterno. And that the scope of the coming judgment is general or absolutely universal. Y que el espectro es general o, en otras palabras, absolutamente universal. The passages are clear enough when considered separately. Los pasajes son claros al considerarlos de manera separada. But when they are considered together, they're absolutely conclusive. Y cuando los unimos los pasajes, nos dan una conclusión aún más clara. They are clear in teaching a general judgment at Christ's second coming that ushers in the eternal state. Hablan claramente de que habrá un juicio final en la segunda venida de Cristo que nos llevará al estado eterno. And you see the implication of this, don't you? ¿Ven ustedes las implicaciones de entender el juicio final de esta manera? The second coming of Christ does not bring a millennium. La segunda venida de Cristo no trae el milenio. Where after the second coming, good and evil men are living together. Donde vivirían los hombres malos y buenos juntos. And some of them are not resurrected. Y que algunos no son resucitados. No. No. The second coming of Christ brings a general judgment and results in the eternal state. Sino, en la segunda venida de Cristo te incluye un juicio final que luego de ese juicio nos lleva a un estado eterno. Premillennialism cannot be reconciled. El premilenialismo no puede ser reconciliado
with a general judgment con un juicio general that takes place at Christ's second coming que sucede en la venida de Jesucristo and results in eternal life or eternal punishment. Y que termina con vida eterna o castigo eterno. This is how it helps us to choose the right system of eschatology. Y de esa manera nos ayuda aún más poder definir cuál de todos, de las cuatro posiciones es la correcta.